Buenos días a todos. Bienvenidos a la sala Sao Paulo. A nuestro tribunal le ha costado mucho trabajo elegir a los 10 finalistas. Los candidatos de este año han mostrado un nivel excepcionalmente alto. Una vez más, muchas gracias y mucha suerte. Señor Ernesto Lubansky. Señor Laerte dos Santos. El candidato número 9 está en el escenario. Hola, papá. Hola, hijo. ¿Va todo bien? ¿Algún problema? No, todo va bien, papá. Todo bien, todo bien. Me he asustado. He pensado que... ¿Pensabas que me iba a perder? Oh, no, claro que no, pero... Es que ha habido un problema. Ya han tenido que aplazarlo un poco. ¿Ya tienen fecha? No, no. Todavía no se sabe. ¿Has recibido el paquete que te ha enviado tu madre? Sí, he recibido los DVD. Ah, y dile que ya le mandaré algo de dinero, ¿vale? Claro. Esa de parte de Sidney. Ah, otro de mi parte. Bueno, adiós. Adiós, hijo. Querido Laerte, llevamos con nosotros los recuerdos y alegrías que nos das todos los días. Tu arte y tu poder nos empuja a continuar. Niño prodigio. Sí, cerca del lugar en el que vais a tocar hay un museo de instrumentos musicales que está muy bien. ¡Qué maravilla! Vale la pena visitarlo. Y en Leipzig está la iglesia de Santo Tomás, que es la iglesia donde Bach trabajó la mayor parte de su vida. Disculpad que interrumpa la tertulia, pero quería recordaros que estamos aquí para ensayar, ¿no? Venga.
que te equivocas en esa entrada. Estamos ensayando, ¿no, Laerte? Exacto, pero tú estás muy desconcentrada, por favor. Calma, Laerte, llevamos todo bien ensayando. Así que sois los únicos que estáis cansados. No, no es cuestión de estar cansado. Todo el mundo está cansado, pero estresado, solo tú. Sí. No, lo que quiero es hacerla bien por lo menos una vez. Laerte, la frustración se resuelve yendo a terapia. El problema es que no has tocado bien un instrumento desde que te has puesto esa silicona. No lo puedes apoyar. ¿A qué viene eso, tío? Perdonad todos, pero yo me largo. Lud, espera. Ludmila no responde, tío. Veo difícil que vuelva. ¿Y qué quieres que haga yo? ¿Calmarte? ¿Por qué le dijiste todo eso? Ah, ¿te acuerdas de Marcia Feitosa? La novia de Felipe Guerra. ¿Te acuerdas de ella? Sí, sí. Pues me ha hablado de un trabajo en una favela. Dar clases de música a los niños. Un trabajo para una ONG. Yo no puedo por la sinfónica. La pasta no es que sea increíble, sí, pero... no pasa nada. Me las arreglaré. ¿Seguro? Sí, seguro. ¿Una cerveza? No, gracias. Vamos, ¿una cervecita? No, no, otro día. Me voy. Hola, disculpa que te moleste. No, tranquilo, no me molestes. Es que el presidente de la comunidad quiere que entregue los recibos de los pagos atrasados. Sí, es que ando muy ocupado últimamente. Dile al presidente que yo lo arreglo, ¿de acuerdo? Necesito dejar... ¿Qué? Necesito dejar el recibo aquí, si no me echará una buena bronca. Gracias. Hasta luego. Adiós. ¿Las clases son aquí? Exacto. Voy a ver.
puedes pasar. Ya han venido dos profesores a probar, pero han tenido que dejarlo. Aunque los niños han progresado mucho. ¡Clase! ¡No vayas! ¡Clase, no vayas, por favor! Escuchad, os presento a Laerte, vuestro nuevo profesor. Chicos, ¿cuántas veces os he pedido que no dejéis los instrumentos en el suelo? Bueno, ¿tocamos algo para dar la bienvenida a Laerte? Venga. ¿Samuel? ¡El alegro! ¡Uno, dos, tres, cuatro! Que tenemos que empezar prácticamente de cero, ¿no? Tienen muchos problemas de postura, no saben ni sentarse bien. Solo sé sentarme sobre el culo. ¿Hay otra forma de sentarse? También tienen un problema de base. Colócate la viola en el hombro izquierdo. No, el otro izquierdo. Mira que eres burro. Prestad atención a vuestro compañero, enséñanos cómo se hace. ¿Ya nos estás exigiendo, Obama Junior? Oh, vaya. No digas eso, un respeto. Escuchad, vamos a empezar de nuevo, ¿vale? Vamos a tocar otra vez con más ganas. ¿Empezamos? Tres, cuatro. ¿Todo bien? Estás desaparecido, ya no contestas mis llamadas. Todo perfecto. No se nota, ¿no? Oh, Mesías me dijo que estás dando clases, no podía creerlo. No se podía callar. Es increíble que los niños tengan clase contigo. Oh, relájate, hombre. Tiene que ser interesante dar clases en un barrio. Querrás decir, en una favela. ¿Y qué? He traído el teléfono de aquel luthier uruguayo. Llévale tu violín para que lo vea. Vale. ¡Querías matar a ese hijo de puta esqueleto! ¿Quieres hablar? ¿Dónde coño está mi dinero? Somos todos familia. La máquina fallaba en la farmacia. Paro, la hemos conseguido otra. Y pronto tendré la pasta. Escúchame bien, tío. Te estoy vigilando con eso. Ten mucho cuidado. ¡De mierda! ¿Va todo bien? Todo perfecto. No te metas en esto. Yo solo quiero ayudar. ¿Tienes 10.000 reales para darme? Entonces lárgate. Buenas tardes. Buenas tardes. Díselo, díselo tú. Solo veo a la mitad de la clase hoy, ¿no? Por eso vais atrasados. Enzo tampoco ha venido, porque estaba jugando con una cometa y acabó perdiendo el dedo en los cables de la luz. Sí, qué peligro tiene, macho. Bien, hoy vamos a trabajar una música que vosotros ya conocéis, para que practiquéis la forma correcta de colocaros, ¿vale? Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto quién serás. En el cielo o en el mar, un diamante de verdad. ¡Joder, macho! ¿Por qué estáis así, colocados de esa forma? ¿Así cómo? ¿No sabéis que los instrumentos tienen que estar juntos? Chelo con chelo, contrabajo con contrabajo. ¿Qué hacéis ahí? Las chicas no quieren estar con él. No se baña y se tira pelos. Es asqueroso. Ya vale, vamos. No se peina. Posicionad los instrumentos. Tres, cuatro...
Esperad, esperad. ¿Qué? ¿Diga? Sí. Escuchad, para poder estudiar música hace falta un mínimo de concentración. Eso es básico. Vale. ¿Qué? Oye, presta atención, pija. ¿Qué coño haces? Cierra el pico, Morsa. Si fuera pija, no estaría aquí. Pedazo de guarra. Queremos dar clase. ¿Madre que te parió? Basta, ¿me parió? Chicas. ¿Hija de puta? ¿Conoces a mi madre para hablar de ella? ¿Te parió? ¿Eh? Porque creo que fue una vaca, ¿no? ¡Qué tía! ¡Madre que te... ¡Toma! ¡Hija puta! ¡Parad, por favor! ¡Fuera, guarra de mierda! ¡Cago en su madre! ¿Qué hacéis? ¿Esa es la educación que tenéis? Toma. Gracias, Samuel. No sabía que había venido a dar clases a niños pequeños. Y tú, quítate esa gorra. ¿Por qué? ¿Vas a controlar cómo te visto? No, pero necesito verte la cara mientras te estoy dando clase. Venga, otra vez. ¿Ya no te acuerdas? Vale. ¿En serio, profesor? Vale, venga. ¿Profesor? ¿Profesor? ¿Me lo podría afinar? Trae. Dame. Es de la iglesia de mi padre. Entonces debe de ser muy antiguo, ¿no? ¿Todavía funciona? Funciona. ¿Usted toca desde pequeño? Desde muy pequeño. Y a sus padres no les molestaba, ¿verdad? Al contrario, a mi padre le molestaba que me equivocase en alguna nota. Toma. Gracias, profesor. Qué chico tan aplicado, ¿no? ¿Puedo probarlo? Claro. Más firmeza con el arco. Gracias. Hola, papá. ¿Cómo va todo? Bien, todo bien. ¿Estás desaparecido? No te he llamado porque los últimos meses han sido un no parar. Ya me lo imagino. Está complicado lo de organizarme la agenda. Debes de estar muy ocupado. El cuarteto va a hacer una gira por América Latina. Vamos a tocar en Villalobos. Tu madre está aquí y te echa mucho de menos. Dale un beso de mi parte. Dile que muy pronto tendréis noticias mías. Cuídate, hijo. Vale. Adiós. Adiós. Bonita voz. No sabía que teníamos a una soprano tan afinada aquí. Lástima que cante porquerías. Oh, oh, nalgas que brillan. La, la, mi, fa sostenido, mi. Brillan, brillan tus nalguitas. Tú eres una luciérnaga reluciente. ¿Está preciosa? Hoy trabajaremos la técnica del arco, ¿vale?
Vamos a hacer un ejercicio llamado pata de araña. ¿Piraña? Unas cuantas. Colocad la mano en el talón en la posición correcta y luego vais subiendo como si fuera una araña. Algo importante es mantener el dedo. Pero... joven. Joven, ¿te molestamos? ¿Quieres que guardemos silencio para que puedas dormir? Está embarazada, profesor. Vale, lo repito. Vamos desde el talón. Mantenemos la mano en la posición correcta. Luego vamos subiendo. No, al contrario. Al contrario. Eso es, exacto. Mirad aquí, mantened la mano recta. Y lo ideal es hacerlo varias veces. Sé que os puede incomodar, pero vuestras manos van a poder... ¿Queréis tomar algo? Sí, un refresco. ¡Una cervecita! La clase apenas acaba de empezar. No, 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 señor, no venda nada. No venda nada. Joven, joven, baja. Vuelve a clase. ¿Qué has dicho? Por favor, no le venda nada. ¿Eh? No, no le venda. Voy a hacerle una petición a la directora para que le prohíba vender cosas aquí. ¿Quiere que llame a la policía? Sí, eso. ¿Cómo se ha puesto? ¡Nos van a arreglar con patatas! Escucha, te estás pasando. Estás yendo demasiado lejos. ¿Te apetece un poco? No tiene actitud. VR tiene la condicional. Si no hace una clase extra, regresará a la Fundación Casa. No es asunto mío. Eso es algo entre tú y él. Laerte, ten un poquito de paciencia, por favor. Es bueno que hayas aparecido por aquí. La ONG me ha dado más dinero y puedo ofrecerte ese adelanto que me habías pedido. ¿Tienes el recibo ahí dentro? ¿Me lo firmas, por favor? El aula que me habías comentado está libre para ti si quieres usarla. Si convences a los chicos para ensayar los sábados, puedo ofrecerte un aumento de sueldo. De acuerdo. Gracias. Bien, gracias, Laerte. Nos vemos el miércoles. Oye. Hola, ¿qué hay? Necesito hablar contigo. Tengo prisa. ¿Tienes prisa, hermano? ¿Qué manera es esa de meterse con Jenny Ball en la cantina? Eso que dijiste de llamar a la puta poli. No queremos eso en el barrio, colega. Hablamos de parte de Clay Tao, el tipo que lo hace todo por la comunidad. Venimos a dejártelo claro. ¿Puedo ver qué llevas ahí? Es un violín. Déjame verlo. No, espera. Espera, espera, espera. Me lo vas a romper, espera. Devuélvemelo, no hagas eso. Entonces haz una cosa, colega. Toca algo para nosotros. Toca para él, colega. Algo de los Sopra Contrariar. No los conozco. Sí, hombre, los de ay, 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 ay. Sin vos se mata o papay. Quédate aquí y tócale algo. Mi amigo te ha pedido música. Déjame pasar. Quédate aquí y toca algo para él. Haz que este hijo de puta toque la puñetera música. ¡Toca esa mierda, joder! Del PCC. Bueno, 10. Por lo menos eran 5. Ah, no exageres, Laerte. Me puso un arma en la cabeza y me dijo, si no tocas ahora, te vuelo la cabeza. ¿Y qué hiciste? Joder, cogí el violín y lo di todo. Toqué muy bien. Creo que en la audición tendrías que haberme apuntado con un arma en la cabeza. Quién sabe si así la hubiera pasado. ¿Pero qué coño estás diciendo? Menuda tontería, tío. Thank you.
¿De qué estás huyendo? ¿Nos tomamos otra? No, me tengo que ir. Una más. Mañana vamos tengo a tomarnos una más. Solo no una, vamos, puedo, solo tengo una, que ir. Dos más por aquí, por favor. Profesor, ¿es verdad que le pasó algo? Sí, ayer. ¿El qué? Han estado comentando, profesor, que ha recibido amenazas de la gente de Claytown. Usted no tuvo miedo, ¿verdad? Una música bien interpretada calma a las peores fieras. ¿Y qué tocó? Toqué el capricho número 20 de Paganini. Si hubiese tocado la estrellita, no habríamos tenido clase hoy. Eso seguro. Bueno, como sí que tenemos, vamos a aprovechar el tiempo, ¿no? Reparte estas partituras. Queréis cambiar de música, ¿no? Es un canon. Dejad los instrumentos de lado por ahora y cantemos juntos, ¿vale? El tempo lo empiezan aquí los chelos y los contrabajos, ¿vale? Re, la, si, fa. Pero tenéis que cantar juntos, ¿vale? Empezamos. Profesor, no sabemos leer partituras. ¿Cómo es eso? ¿Cómo que no sabéis leer una partitura? No, no sabemos. No, 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 no. ¿Nadie sabe leer una partitura? No, nadie nos ha enseñado. Me estáis tomando el pelo, ¿no? Entonces, ¿ese papel que siempre tenéis delante qué es? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es esto, joven? Notas, profesor. ¿Do, re, do? Por lo menos las he apuntado. Algunos ni lo hacen. Vaya, menuda oportunidad tengo de aprender de un alumno. ¡Qué maravilla! Suerte que me acabas de enseñar qué es lo correcto. Eso no son notas, chicos, son sílabas. ¿Cómo es posible? ¿Qué es lo que queréis de la vida? Vamos allá. Prestad atención. Esto es un pentagrama y esto una clave de sol. ¿Dónde está tu madre? En la cama. No se encontraba bien. Aquí están sus medicinas. ¿Voy a buscar las cosas al coche? ¿Estás haciendo los deberes? Sí. Déjame. ¿Está VR? Puedes subir, Samuel. Presta. 5 4 3 2 8 8 7 5 9 3 4 2 6 2 9 0 0. Tío, ¿qué pasa? ¿Qué tal? Bien. No, no, gracias. Oye, ¿puedo practicar aquí? Claro. Mi padre está como siempre. Tranquilo, ve tú. Ahora voy yo, ¿vale? Vale, gracias.
Venga. La tarjeta caduca en septiembre de 2018. Joder, la usaremos hasta entonces. Sí. La clave es... Hola. Oh, oye, gracias por dejarme venir a tu casa. En la mía la cosa está chunga. Tranquilo. ¿Sabes? Cuando acabe de pagarle a Esqueleto y el tema de la tarjeta de crédito salga bien, ya verás, montaré una orquesta de rubias buenorras. Sí, pero tienen que ser rubias de arriba y de abajo. Entonces avisadme para hacer la inspección. Escucha esto. Va. Estás tocando el violín, después harás ballet. Te darán por culo y dormiréis abrazaditos. ¡Cómo mola! Sí, solo si es con tu hermana. Oh, quieto ahí, tío. No hables mal de la hermana del chico, colega. El porreta hace unas mamadas de la hostia. ¿Estás loco qué? ¡Vente! Venga, tío. Vuelve a tocar ese temazo que mola tanto, vamos. Déjame el sitio, tú no entiendes de música. Vale, un momento. Parad. Hola, clase. Hola. ¿Todo bien? Sí. Sí, genial. Vosotros sabéis la importancia de vuestra presentación, sí, ¿verdad? Sí, sí. Solo un tonto no lo sabría. Necesitáis practicar mucho, chicos. Por eso, como me ha pedido el profesor Laerte y porque no hay otro modo, vais a poder llevaros los instrumentos a casa. Así que para no dar vergüenza en la presentación final, vais a tener que estudiar bastante en casa. Dormid, cepillaos los dientes, todo con el instrumento en la mano. Lo vais a hacer muy bien, chicos. Ah, y otra cosa. Para que podáis mejorar, necesitaremos más tiempo de estudio. Por eso, a partir de ahora, vamos a tener clase los sábados, ¿de acuerdo? ¿Los sábados? Sí, los sábados. ¿Los sábados? ¿Los sábados? ¿Los sábados? ¿Los sábados? ¿Los sábados? Muy mal rollo. Chicos. El Obama este se cree que todos somos ricos. Profesor, el sábado no puedo. Trabajo en el taller de mi tío. Trabajas y una mierda. Dile verdad, anda. Tienes que cuidar al asqueroso de tu padre, el borracho ese. Que te den por culo. Siempre está en la calle sodomeado. ¿Qué haces? Ya está esta tía otra vez. ¡Tontos, gilipollas! Siempre igual. Deja de hablar de la vida de los demás. Ahora va y insulta. Y tú eres igual que él. Deja de meterte. ¡Cállate, maleducada! Deja de meterte con él. ¡Mierda, está sin mal! ¡Deja de meterte en la vida de los demás! ¡Cállate, la puta guapa! ¡Estoy harta de esto! ¡Todo el mundo tiene problemas! Yo voy a venir el sábado, ¿sabéis por qué? Porque ya he pasado por muchas cosas en mi vida. He sido despreciada. Mi madre no sabe cuántos hermanos tengo y no hago nada bien. Pero cuando estoy aquí, me olvido de todo esto, ¿entendéis? Cuando toco, siento que tengo algún valor, ¿vale? Así que voy a venir el sábado. ¡Sí! ¡Tendré clase el sábado! Profesor, disculpe, pero yo no voy a venir. Si no cuido de mi padre, nadie lo hará. Todos tienen un buen padre, pero el mío no para de beber. Habla por cuando tí, llego tío. A casa, el que Habla se lleva un tí. Puñetazo soy yo, no Todos tú. Todos tienen un buen padre y una mierda. Sabía que te encontraría en tu escondrijo. He estado hablando con Lut. Hablamos de regresar al cuarteto. Uh-huh. He conseguido unas partituras para tus chicos. Aquellas de Bach, ¿te acuerdas? ¿Cómo te va en la escuela? 6 meses, nada menos. Ni te imaginas cómo es todo aquello. No aguantaré mucho tiempo. Solo voy a enseñarles nociones básicas a esos chicos. ¿Nociones básicas tú, Laerte? Te conozco. Debes de estar haciendo un coro con esos chiquillos. Tengo un chico que es impresionante. Increíble.
Cuando empieza a tocar, no puedes mirar para otro lado, ¿sabes? ¿Como alguien que yo no sé? Quien no esté solfeando a Pozzoli para la próxima clase va a cargar con todos los instrumentos. No puedo, tengo que ir a casa, ¿eh? Solfear es inútil para ti, que eres tonto. Vale, adiós. Vale, esperen un momento, profesor. ¿Qué pasa allí? Cuando sea buena, ¿podré ganar dinero tocando el violín? ¿Cuánto, más o menos? Eso es igual que en cualquier profesión, igual que un jugador de fútbol. Hay media docena que gana mucho y la gran mayoría va tirando con lo que gana. Una miseria, entonces. Adiós, profesor. Adiós. Dileusa, espérame. Venga, díselo. ¿Qué ocurre? Profesor, mi padre ha comprado una furgoneta para vender comida a domicilio. Mi madre está enferma. Creo que voy a tener que dejarlo. ¿Cómo van a tocar sin ti? Tú tienes mucho talento, Samuel. Vamos a encontrar una solución. Gracias, profesor. Llevo horas sintiéndome fatal, colega. Tengo ganas de hacer alguna mierda, una locura, lo que sea. Tío, tranquilo. Te puedes quedar en mi casa. ¿Cuántas veces tengo que corregirte la postura, Rebeca? ¿Crees que esa postura es correcta? Estoy hablando contigo. Mírame, Rebeca. ¿Crees que eso es correcto? ¿Eh? ¿Crees que esa postura es correcta? Yo creo que sí. Ah, sí. Bien. Contigo, Joao, ya he desistido. Ya no sé qué hacer contigo, Joao. Ya hace casi un año que insisto en esto. Bien. Otra vez desde el principio. Me duelen un poco los dedos. Ah, solo un poco. Entonces estoy exigiendo lo suficiente. Sentaos rectos, chicos, y así no duele. ¿Vamos allá? ¿Desde el principio hasta el fin? Vamos. Chicos, ¿qué hacéis? Aún no he dado permiso para salir. Ha sonado la sirena. Pero yo no he preguntado si ha sonado la sirena. Estoy diciendo que no he dado permiso para salir. ¿Nos retienes, Obama? Sí, Obama va a reteneros un poquito. De acuerdo, solo saldréis de aquí cuando salga bien. De principio a fin. ¿Por qué no estás jugando? Soy muy malo y los chicos no me dejan. ¿Y usted sabe jugar? ¿Sabes quién es Xavi, medio del Barcelona? Mi estilo es parecido al suyo, solo que soy un poco más rápido. Cuando juegan conmigo en la punta izquierda, nadie puede conmigo. ¿Habla en serio? ¿Te lo has creído? No sé nada de fútbol. Acabo de hablar con la directora y ha autorizado que te puedas llevar el violín a casa. No, olvídelo, mi padre es un tozudo. Me dijo que ya no podía tocar el violín ni asistir a clases. Todo saldrá bien. ¡Oh, Dios!
sí. Tío, creo que Tarja Preta se está impacientando. Quiere llevarse la máquina de clonar tarjetas. Si no clonamos las tarjetas, ¿cómo le vamos a dar la pasta a Esqueleto? Tío, Esqueleto es un asesino. Si la cagáis, os va a matar a todos. Esqueleto no va a matar a nadie. Es un idiota perdido. Idiota eres tú, tío, que no le has pagado. No cogiste el dinero prestado, pues ahora paga. Tranquilo, si Esqueleto se pone borde, le pegamos un tiro en la cara. ¡O en la cabeza! ¿Qué dices de un tiro? Ni siquiera tienes arma. Baja esos humos, tío. ¿Y tú qué sabes? ¿Sabes qué? Voy a darme un baño. ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, tío! No, no quiero, estoy bien. ¡Venga, sonriso, hostia! No sé nadar, macho. Ah, ¿no sabes? Ahora aprenderás. ¡No, tío! ¿Qué haces? ¡Saca la droga de su cuerpo, señor! ¡No, no sé nadar, tío! ¡Sácale el costo de su cuerpo, padre amado! Oye, para, Adalton, para, en serio, por el amor de Dios. ¿Dónde estaba Samuel? Estaba en la presa con UPR. Niñato, ¿nos ves a mí y a tu madre reventándonos a trabajar? ¿Y por qué? Hijo. ¿Es porque nos gusta Samuel? No, es porque queremos verte a ti y a tu hermana lejos de este infierno. Quiero a mi hijo alejado de esto. Ve a bañarte, hijo. ¡Un hijo mío! ¡No va a andar con unos delincuentes! ¡Con una banda de delincuentes! Raimundo. ¿Lo has entendido, Samuel? ¿Entendido? Raimundo. ¿Lo has entendido, Samuel? Raimundo. ¿Lo has entendido? ¡Vas a trabajar de día! ¡Hijo! ¡Vas a trabajar de día y a estudiar de noche! Va a ser lo mejor para todos. Me quedaré más tranquila. Es solo por un tiempo, hasta que las cosas se calmen. Toma. ¿Qué hay? Ya ves. Hace frío, hermano. Vamos a montar nuestra orquesta de rubias. Gracias, colega. ¿Qué es eso? ¿Estás dormido, Samuel? Abre más esas notas y aguanta más el trino. Bien, el trino ha estado bien, pero después de esta parte tienes que hacerlo con más firmeza. ¿Ves esta chicos, parte de aquí? ¿Lo veis? Obama le da clases particulares a Samuel. Solo me ha dado un toque. Tendría que darnos un toque a todos los que estamos aquí. Siempre él. Solo porque os parecéis. Porque es su preferido. A nosotros también nos puede dar clases, ¿no? Un momento, no es nada de eso. Eres su perrito faldero, sí, ¿no? Sí. Ya, claro. Seguro. A ver cuándo me da clases. Qué bonito, ¿eh? Ahora eres el ameculos del perro. Diferente. Hasta la próxima clase. Eso, vamos. Adiós, Samuel. Pero fuera. ¿Voy con Lisa? No, rayadas. Manuel me ha dicho que va a conseguirme un curro. En el almacén, de guarda. ¿De guarda, colega? ¿Y cuánto vas a ganar? 600 reales. Macho, con un trabajo de guarda ganando 600 reales no vas a ligarte a ninguna tía. Creo que sí, tío. No vas a follarte a nadie. 600 reales es dinero. Si quieres dinero de verdad, hablo con Adalton y te coloca en la estafa de las tarjetas de crédito. Ahí sí vas a ganar mucho dinero.
¿Qué tal, Tarja Preta? ¿Qué hay? ¿Quién es ese? Tranquilo, es amigo mío. Leonel desconfía mucho. El otro día la máquina de las tarjetas no funcionaba y quiso llamar a un técnico. Vas a tener que darnos más tiempo. No, macho, no puedo daros más tiempo, joder. Esqueleto nos va a matar. Instalaré un lector de tarjetas en el puesto donde trabaja mi primo. Resuelve ese problema. Lo resolveré, tío. Nos vemos. ¿Quieres un poco? No, gracias. ¿Estás segura? Vi a tu padre cuando fui a buscar la comida. Me dio mucha vergüenza. Estaba muy nervioso. ¿Y mi madre? ¿Cómo está? Está mejor. Ve a verla cuando tu padre esté repartiendo la comida a domicilio. Casi, sigamos. Vamos a hacer un círculo. Apartad las sillas del medio y vamos a hacer un círculo. Ya, empezó. Ahora mover las sillas. Venga, chicos, es sábado. Quiero a todo el mundo animado. Voy a explicar la actividad. Vamos a trabajar el tema morado, ¿de acuerdo? Quien se equivoque sale. El último ganará este CD que tengo aquí. ¿Es rap? No, no es rap. Es la novena sinfonía de Beethoven, tocada por la Filarmónica de Berlín. La mejor filarmónica del mundo, ¿sí? Un día yo estaré tocando allí. ¿En serio? Sí. ¿Qué problema hay? Empecemos. Venga, Thaís. A ver quién será. Samuel. VR. Rebeca. Tati. ¿Qué es eso, Tati? No, sal, 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 qué vergüenza. No habías dicho que lo entendías. Vamos, chicos, solo quedan tres. Más rápido. Samuel. Buen polvo. ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Todo bien? Bien y una mierda. ¿Dónde están?
Tranquilo, esqueleto. Métete una con nosotros, macho. La droga es buena. Estamos aquí de celebración. Ya, de celebración. ¿Y tú qué tienes que decir? La semana que viene tendrás la pasta. Tranquilo. La semana que viene. Ya he hablado con Tarja. ¿Ya has hablado con Tarja? ¿Estás jugando conmigo, chico? Venga, puta, sal de aquí. Vamos. Lo que no sé, vamos. La máquina dio problemas y nosotros hablamos con Tarja. Ya se ha colocado la máquina en el puesto, tío. Mañana nosotros estaremos allí para hacerla funcionar. Así que, hermano, ya está resuelto, si era eso. Ya lo hemos resuelto, ¿comprendes? La semana que viene tendrás la pasta, tío, te lo prometo. Es la verdad. Abre la boca. No, tío. Abre la puta boca. ¡No, tío! Veo que eres un cagao de mierda. No mereces ni una bala, tío. Te voy a dar una semana más para que consigas el dinero, ¿te parece bien? Vamos a pagarte, tío, vamos a pagarte. Está bien. No te equivoques, colega. Si no, me encargaré de acabar contigo. Tío. ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Qué haces tan temprano? Tengo una noticia increíble para ¿sí? ti. Estaban diciendo ayer en la Sinfónica de Sao Paulo que van a hacer otra audición. Es para primer violinista. Y mira, mira lo que te he traído, tío. He estado estudiando el programa por ti. ¿Qué pasa, Laerte? Las cosas están saliendo bien. Lute ha aceptado regresar al cuarteto. Bien, chicos, vamos. Vamos a volver a trabajar la música que tocamos en la última clase. ¿Pero no dijo que empezaríamos una nueva? Sí, pero siempre es bueno fijar las cosas en la memoria, ¿no? En la próxima clase trabajaremos otra música. ¿Qué estábamos tocando, Joao Vitor?
¿Quién anda ahí? Estoy armado. Estoy armado, hostia. ¿Estás loco, Joao? Ah, si fuera un delincuente ya estarías muerto. ¿Y un tipo que clona tarjetas qué es? Adalton y Sorriso me están esperando. Vamos a ir a Juiz de Fora a conseguir la pasta de esqueleto. Estuvo en tu casa ayer, tío. Los acojonó a todos. Tu abuela se puso muy nerviosa. Toma. Dale este dinero a la abuela. Dile que en cuanto llegue a Minas la llamo, ¿vale? Y puedes seguir quedándote en casa, tío, sin problema. Vale. ¿De acuerdo? Oye. Llévate el violín contigo. ¿Estás loco? Tengo muchas cosas que hacer allí. Busca algún momento. ¿Y tú? ¿Con qué te quedas tú? Me quedaré el tuyo. Toma. Adiós, chicos. ¡Hasta luego! ¡Cuídate! Es un tío, ¿eh? Sí, sí. Tío, quieto ahí. Leitao quiere hablar contigo. Vamos. Lo siento, no puedo. Quiere hablar contigo. Tengo que coger el autobús. No, ven con nosotros. El autobús somos nosotros. Leitao quiere hablar de un asunto. Daremos un paseo rápido. Leitao quiere hablar contigo. Quiere intercambiar unas palabras. Acompáñanos un momento. Te mostraremos el camino. Date prisa. Es por aquí. Ese hijo de puta creyó que podía quedarse con nuestro territorio. Joder, ¿pero quién coño se cree que es? Nadie, porque está muerto. Un momento. Vamos entrando, profesor. Adelante. Profesor, puede dejarlo aquí, que yo se lo cuido. Vaya entrando, está en su casa. Vamos, profesor. Vamos. Jefe. Ese es el profesor. Bienvenido, profesor. ¿Le están tratando bien? Pues claro que sí, jefe. Me gusta mucho lo que está haciendo por aquí, en la comunidad. El mes que viene es el cumpleaños de mi hija, profesor. Carolina. Va a cumplir 15 años. Una edad importante para cualquier mujer. A mi esposa se le ha metido en la cabeza que quiere música en directo. ¿Y cuando la señora quiere algo? Quiere un vals, profesor. ¿Qué vals? Da igual, cualquiera. ¿Cómo que cualquiera? Este. Pa, 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 pa. Verá, me gustaría mucho que lo tocara. Es que un mes es muy poco tiempo. Solo tengo un problema. Uno de los chicos que estudia conmigo no puede venir a ensayar porque tiene problemas. Sin él, el concierto no sería... ¿Cómo se llama? Uber. Un momento. Póngase cómodo, profesor. Siéntese. ¿Estás seguro, no? Gracias. Los chicos pidieron prestados 10.000 reales para montar lo de las tarjetas. Esqueleto dice que lo dejará en 7 si tocan en tu fiesta. Ahora vais a tener que tocar muy bien. Thank you.
¿Qué pasa, chicos? ¿Qué es eso? ¿Estás dormido, Anisio? Yo no. ¿Y por qué tienes esa cara? Solo estoy cansado. ¿Cómo que cansado? Vamos, tenemos que emocionar a quien nos escuche. Fuera el cansancio. Esto es un vals. Tenéis que tocar con más energía. Vamos a animarnos. Venga, despertad. Fuerza, chicos. Eso es mejor. Vamos, estoy agotada. Chicas. Hola, hola, hola. Hola. Me he enterado de las novedades. Laerte. Nada menos que la fiesta de un traficante. Dios, yo soy responsable de esta escuela. ¿Has pensado en qué pasaría si saliera en los periódicos algo así? Escuela pública ameniza fiesta de traficante. Lo entiendo, pero ¿qué podía hacer, Alcira? ¿Qué puedo hacer? Haz lo que tengas que hacer. Haz lo que tengas que hacer, Laerte. Pero yo no puedo hacerme responsable de eso. La responsabilidad es tuya. Si ocurriera algo con los instrumentos, con los niños, toda la responsabilidad es tuya. Es más, yo no sé nada. Y nunca hemos tenido esta conversación. Consideración a Cleita, o si no, ya estaríais muertos. ¡Tíos! ¡Vamos a cantar el cumpleaños feliz! ¡Viro, coge la tarta! ¡Vamos, Cleita! ¡Vamos! Ya voy. Si sigues haciendo el tonto, te las verás conmigo. Conmigo. Gracias, Cleita. Vamos, Marquiños. Profesor. ¿Qué está haciendo? Nada. Solo estoy pensando en la audición. ¿Qué audición? La Sinfónica de Sao Paulo ofrece un puesto de primer violinista y voy a presentarme. ¿Y si le cogen? Pues tendré la agenda llena de ensayos, viajes. Entonces, si usted la pasa, ya no estará con nosotros, ¿no es cierto? Es probable, pero muy pronto tendríais un nuevo profesor. Tú tienes mucho talento. Debes perfeccionarlo fuera de aquí. No vamos a perder el contacto. ¡Y una mierda contacto! Usted no está aquí por nadie. ¿Y qué pasará con el concierto? ¿Qué vamos a hacer? Yo tomé la decisión de largarme de casa porque creía en usted. Usted es un... Viene y nos abandona en mitad del camino. Samuel. Samuel. Vamos. Venga. ¿Y ahora qué coño hacemos? Tranquilo, calma, calma. Circule, circule. Para aquí, venga.
¡Alto! ¡Para! ¡La moto es robada, tío! ¡Nos van a coger, hostia! ¡Para, VR! ¡Cálmate! ¡Acelera, acelera! ¡Venga, venga, venga! ¡Vamos, VR! Thank you.
El candidato número 7 está en el escenario. Fiesta porque su hijo es el primer violinista de la orquesta más importante de Brasil. No me lo puedo creer, hijo. ¿Has pasado? He pasado. Gracias, papá. Felicidades. Gracias. Gracias, papá. Gracias por todo tu apoyo. ¿No puedes quedarte con nosotros al menos hasta el concierto para la ONG? No puedo. ¿Estás seguro de que... Oye, Laerte, si cambio los horarios de alguna forma... No. ¿Quieres que hable con los chicos? No. Tengo que hablar yo con ellos. Que no está concentrado. No sé qué sucede. Cada una de las notas precisa de un compromiso. Tiene usted que estar presente. Este no es el nivel que necesitamos. Bueno, vamos a tomar un descanso. Qué incómodo. Mejor será el descanso. Este día mucho que no pasa nada. ¿Estás bien?
Necesito hablar de un asunto contigo. A veces parece que tengo un bicho aquí dentro. Un dolor de la hostia. Entonces cojo el violín y se me pasa un poco. Tranquilo. Tranquilo. ¿Has visto a los chicos últimamente? Estamos ensayando para el concierto de la ONG. Vamos a hacer un homenaje a Samuel. ¿Y qué vais a tocar? Vivaldi y Bach. ¿Qué es lo que a él le gustaba? Bach es difícil. No tenéis suficiente tiempo para ensayar. Por eso estoy aquí. Para pedirle ayuda. Yo ahora estoy en periodo de prueba en la Sinfónica de Sao Paulo. Si doy un paso en falso, podría perder mi puesto. Disculpa. Disculpa. Samuel estaba conmigo en la moto. Me pidió que parara. Y yo no paré. Asegura ese pasaje, Anisio. Inténtalo. Muy bien. Pero aún podemos mejorar. Por fin, profesor. Ve a sentarte. ¿Desde dónde lo habéis dejado? Thank you.
¡Samuel, va por ti! Buenas noches. ¿Me da 22 entradas, por favor? Cárguelo todo en esta tarjeta. Rapidito, por favor, ¿vale? Thank you.
Respeito a lei, eu sei também. Sempre respeitei aqui. Brooklyn, meu lugar, enfim. Água espraiada, Biquinha, Catarina, eu vi. Itapevi, Pirituba, Mangue, várias quebradas, enfim. Arapuá, Heliópolis. É nós nativa, então chego assim. Paraisópolis. Cachorro louco sempre tem ali. Cachorro magro, porém sensato. Vejo no Brooklyn, Brooklyn. Vou chegando, vou cantando assim, assim. E amigo é coisa assim pra se guardar. Que eu vi, que eu vi, que eu vi. Demorou o showman, ninguém me envolve, ninguém. Mas logo soube, ei, tô também. E sou do Brooklyn, quem tenta me tirar do ranking, enfrenta o chame o trem, então vai, tudo ok. Quem errou, passa a vez, ei. Amigo meu, quem nada sou, pedi um rei. É o podrão, a máfia, ou aqui de cada 12, pois é. Vacilo veio, leio, clone, o Gé, o Beck. Ô Zeca, quem dera, tem samba, conta sexta. Quem mais você conhece, vai, vai, curta essa festa. Carlinhos, presidente, a Bela Vista vai tremer. Ensaia e lê, o samba e rei, os mano aplaude. Pé. Demorou quem viu, quem ontem viu, quer ver hoje na paz, tão feliz, pura paz. O crime é um monge, o terror veio do céu. Mano, como foi cruel. E a rec, Cléo, clique, Cléo, povo é o algo fel. Quem fez não quer ser réu, se esconde pra não aglomerar. Porque é o remédio dessa fé que não pode acabar. Respeito é lei, eu sei também. Sempre respeitei aqui. Respeito é lei, eu sei também. Brooklyn, meu lugar. Depois não vem que não tem coca, né, rapé. Eu sei qual é que é, tem lock que se move a pontapé. A minha cara aqui, se quer passar a mensagem. Mas pode ver que style de malandro é com Mac. Sou sabotagem, sou anti-baba, estilo gangster. Quem tenta me tirar do ranking, vendo, chame o trem. Atende aí, vem, pergunta quem vem, vacilou. Play, play, Moscou, não tem ninguém. Dois, três, pirata e demais, cheguei, regressei. Ha, não vivo assim. Eu vivo de realidade, sou sabotagem, não tem imagem. A minha levada é segura, filha da puta, zona sul não muda. O ratatá, esse é o som, Telo X apoia. É tipo na quebrada, me lembro emboscada. Fazendo seus performances, fazendo seus arranjos, rajada. Bem assim, fazendo certo, mais aplicado. Tipo mandando recado, parceiro meio atentado. Vou chegar. Respeito a lei, eu sei também. Sempre respeitei aqui. Brooklyn, meu lugar, enfim. Água espraiada, Biquinha, Catarina, eu vi. Itapevi, Pirituba, Mangue, várias quebradas, enfim. Arapuá, Heliópolis. É nós nativa, então chego assim. Paraisópolis. Cachorro louco sempre tem ali. Cachorro magro, porém sensato. Vejo no Brooklyn, Brooklyn. Vou chegando, vou cantando assim, assim. E amigo é coisa assim pra se guardar. Que eu vi, que eu vi, que eu vi. Sou sabotagem, sou sabotagem, sou sabotagem. Sou sabotagem, sou sabotagem, sabotagem. Heliópolis. Respeito a lei, Heliópolis. Respeito a lei, Heliópolis. Sabotagem.
Sabri respeite aquí. Son sabotaje. Sabotaje. Heliópolis. Sabotaje, sabotaje, sabotaje. Heliópolis, é nós nativa, então chego assim. Sabotaje, 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 sabotaje.